Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde le damos a conocer la información más relevante que va surgiendo cada hora, día con día. En nuestra primera nota, dentro de este miércoles, le comento que inauguran autoridades en Tlaxcala, campaña de reforestación 2017. El gobernador del estado, Marco Mena, arrancó en el Parque Nacional La Malinche la campaña de reforestación 2017 en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. En el Teatro al Aire Libre de la Zona Boscosa, el gobernador Mena destacó la importancia de promover una cultura ambiental entre las nuevas generaciones. Así que en materia de ambiente, vamos también a hacerlo juntos. Y me da mucho gusto que ustedes, como niños estudiantes de primaria, estén presentes en esta actividad. Y ustedes están en primaria. Significa que en su propia educación ustedes están asimilando esos valores. Y eso nos hace mejores a todos. No solamente a ustedes y a sus familias, a sus comunidades, a todos. Y es muy importante entonces, por eso, que en términos de educación, el cuidado del ambiente esté presente, como ustedes hoy aquí. Resaltó que la coordinación entre gobierno y sociedad es fundamental para emprender acciones ecológicas. Por eso consideramos como un valor, como algo positivo, que podamos cuidar un árbol, que podamos plantarlo, que tengamos agua limpia en un río, que tengamos un bosque como este, que lo cuidemos para que no se maltrate, para que siga existiendo, para que siga dándonos el oxígeno que respiramos. Ustedes ya viven en una sociedad así. Pero el hecho de tener la conciencia no significa que ya esté hecho el trabajo. Hay que efectivamente cuidar el árbol, no contaminar el río, cuidar el bosque, hacer que el bosque crezca. En el inicio de esta campaña, el gobernador Marco Mena sembró el primer árbol y entregó otros más a alcaldes que sus comunas rodean el Parque Nacional La Malinche. Además, dio el banderazo de salida de los árboles que se distribuirán en las zonas boscosas de la entidad y de unidades nuevas recolectoras de residuos sólidos. Una más de las notas, inaugura CEPE el 40º Concurso Nacional de Pintura Infantil, El Niño y la Mar. En el marco del Día de la Marina, que se celebra cada 1 de junio, el secretario de Educación Pública del Estado, Manuel Camacho Higareda, inauguró el 40º Concurso Nacional de Pintura Infantil, El Niño y la Mar, fase estatal, ante las autoridades del sector educativo, quienes participaron en el homenaje a la bandera nacional. El secretario resaltó la importancia e interés de escolares de nivel primaria al presentar dibujos que plasmen el cuidado al medio ambiente. Crear conciencia ecológica a través del elemento marítimo y, en consecuencia, crear mejores ciudadanos, sujetos sensibles, sujetos conscientes, sujetos responsables, sujetos bien formados técnicamente y, además, propositivos para la resolución de problemas que a todos nos atañen. A nombre del gobernador Marco Mena, doy la bienvenida a este evento, a este proyecto del Niño y la Mar. Celebramos que la Secretaría de Marina tenga estas iniciativas y en esta emisión número 40 nosotros estemos también colaborando. En esta ocasión participaron 600 estudiantes de 6 a 12 años de edad, quienes expresaron su creatividad y conciencia ecológica marítima. Fomentar la expresión creativa significa, de alguna forma, hacer seres humanos más sensibles, hacer mejores personas. Personas capaces no solo de entender lo que es importante para toda una sociedad, sino también lo que es importante para sí mismo en armonía con todos los demás. Pero lo más importante es que en los niños y en los jóvenes se fomenta un sentido de responsabilidad con el entorno, con la naturaleza, con la sociedad y consigo mismo. De acuerdo con las bases de la convocatoria, la autoridad coordinadora del certamen en el estado remitirá los dibujos del primero, segundo y tercer lugar. El primer lugar ganará un viaje al puerto de Veracruz, donde visitará establecimientos navales como la Heroica Escuela Naval Militar, el Museo Naval México y disfrutará de un paseo a bordo de un buque de la Armada de México.
Cambiando de información y yéndonos a lo correspondiente a alguno de los planteles educativos dentro del municipio de Nativitas, le comento que obtiene el COBAT de Nativitas el primer lugar en intercolegial de baile. El gimnasio del plantel 01 Tlaxcala del Colegio de Bachilleres fue el punto de encuentro donde participaron 7 planteles como resultado de la competencia interzonas del noveno intercolegial de baile 2017, quienes con una sana competencia de baile moderno obtuvo el primer lugar el plantel 14 de Nativitas, el segundo lugar el plantel 13 de Papalotla, seguido de un empate que posicionó en tercer lugar a los planteles 06 de Contla y 17 de Guapiaxtla. A través de estos espacios de interés para los jóvenes, es como el Colegio de Bachilleres, en coordinación con la Subdirección de Actividades Paraescolares, incentivan a los estudiantes para expresar mediante el baile la alegría y libertad y reforzar los valores humanos y así contribuir al desarrollo de su propia personalidad. Cambiando de información, dentro de otro de los municipios encuentran sin vida a joven de Texmelucan reportado como desaparecido. Este miércoles fue localizado el cuerpo sin vida de Israel de la Rosa Jiménez, de 26 años de edad, reportado como extraviado desde el pasado 5 de junio en el municipio de San Martín, Texmelucan. Familiares del joven confirmaron que el cuerpo fue localizado en un rancho del municipio de San Felipe, Ixtacuizcla, perteneciente al estado de Tlaxcala, tras una llamada anónima que además permitió la captura de 2 presuntos responsables. Francisco, de 40 años de edad, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público especializado en la investigación de homicidios dolosos, mientras que una menor de 14 años quedó a disposición del fiscal especializado en Procuración de Justicia para Adolescentes, ambos por el delito de homicidio calificado. Y es que el joven de 26 años que conducía un vehículo tipo Jetta el día que desapareció fue visto por última vez en el bar Pacos, ubicado sobre la calle Mártires 7 de Enero, a un costado de Comisión Federal de Electricidad, allá en Texmelucan, donde presuntamente conoció a estas 2 personas, quienes, pues bueno, fueron sus homicidas. Lamentable este suceso dentro de aquella zona. Pero pasando a información más amable, entregan uniformes y equipo nuevo a bomberos de Texmelucan en el marco de la presentación del programa Yo Quiero Ser Bombero, impulsado por la Regiduría de Protección Civil que encabezó Mateo Juárez Paredes. El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez, reconoció a los niños texmeluquenses su noble intención de servir a la sociedad y capacitarse en primeros auxilios. Durante el acto, Núñez Ramírez hizo entrega de uniformes y equipo prehospitalario con una inversión de 553,501 pesos, además de la reparación y rotulación de ambulancias con un costo de 54,696 pesos, las cuales se realizaron con recurso del Premio Nacional CONUE 2016, que fue alcanzado por el uso eficiente de la energía eléctrica con un ahorro del 58.49%. Finalmente, el edil se comprometió en mejorar las áreas de seguridad pública, protección civil, bomberos y servicios públicos. Pues ahí un poco de la información generada durante las últimas horas dentro de aquella zona de Texmelucan, en donde, pues bueno, como cada tercer día le vamos dando a conocer. Y en esta ocasión, en este miércoles 7 de junio, nos vamos de manera continua con la información preparada y dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito realizan en Coronango capacitación de inducción a la protección civil en México con la finalidad de realizar acciones de prevención municipal. En días pasados, el ayuntamiento de Coronango, que dirige Meli Makoto Chapuli a través de la coordinación con Volkswagen de México, llevó a cabo una capacitación al personal de seguridad pública, protección civil municipal, el sistema municipal DIF, así como al personal de servicios médicos mediante el tema denominado Inducción a la Protección Civil en México, y así estar preparados ante cualquier eventualidad dentro del municipio. En una más de las notas, dentro de lo correspondiente a otro de los municipios, inician taller de estilismo en Secade de Xoxtla. Este martes, en las instalaciones del Secade, el Sistema Municipal DIF de San Miguel Xoxtla dio inicio al taller de estilismo, por lo que hicieron extensa nuevamente la invitación al público en general para que se acerque a esclarecer cualquier duda o pida informes y con ello posteriormente se incorporen a los distintos talleres con los cuales podrán en corto tiempo emprender su propio negocio y generar ingresos económicos a su familia.
En otra más de las notas, imparten curso sobre el régimen de incorporación fiscal para pequeños contribuyentes en Domingo Arenas. Este miércoles 7 de junio, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige Francisco Meneses Muñoz, a través del personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, llevó a cabo un curso relacionado al régimen de incorporación fiscal, el RIF, e impuestos estatales, del cual el secretario del Ayuntamiento, Pedro Atlatenco Luna, resaltó la importancia de conocer las ventajas y beneficios para los pequeños contribuyentes al cumplir con sus obligaciones fiscales. Sí, efectivamente, llevamos a cabo el día de hoy un taller de enseñanza denominado Régimen de Incorporación Fiscal Estatal. Acudió con nosotros la jefa de la oficina recaudadora de Cholula, la licenciada Iris Moreno, quien afortunadamente nos puede acompañar el día de hoy, para explicarnos cómo funciona este tipo de régimen, ¿no? Que va dirigido obviamente a los pequeños contribuyentes, personas que tienen sus pequeños comercios, tiendas de abarrotes, molinos, etc., ¿no? Comercios pequeños. Es muy importante que entendamos que así como es nuestra obligación cumplir con nuestras obligaciones fiscales, también obtenemos beneficios a través de ellos. Uno de los grandes beneficios que pudimos escuchar ahorita que tuvimos el curso fue que al darte tú de alta en tu RFC y cumplir bimestralmente con tus obligaciones, en un lapso aproximado de año y medio puedes obtener un préstamo para una vivienda, ¿no? Infonavit o de cualquier otro tipo. Y considero yo que es muy, muy benéfico este taller. Ojalá que la gente de nuestro municipio se interese por aprender cómo manejar este régimen y se incorpore al mismo para que pueda obtener todo este tipo de beneficios. Asimismo, el secretario general en Domingo Arenas adelantó que el ayuntamiento ya trabaja para que en el mes de julio se tenga en el municipio un módulo móvil de cobranza de impuestos estatales, así como para la expedición de placas para cualquier tipo de vehículo automotor. Aparte del taller de enseñanza que tuvimos el día de hoy, ya hemos solicitado a la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla que se nos facilite un módulo de cobranza de impuestos estatales, así como para poder expedir placas a motocicletas y a cualquier tipo de vehículo automotor. Estamos en espera de que la respuesta sea positiva, que nos puedan autorizar este módulo aquí en nuestro municipio. Obviamente va a estar ubicado aquí en las instalaciones de la presidencia, para acercar todo este tipo de servicios a nuestros habitantes y facilitar de este modo el ir y venir hasta Puebla, obviamente los gastos que conlleva el mismo, ¿no? Los pasajes, el tiempo, etc. Queremos acercar este tipo de servicios a la gente para que se facilite todo. Y el tiempo aproximado en el que podría estar establecido ya, tentativamente es con fecha lunes 3 de julio, que podría estar abierto este módulo ya para dar el servicio a nuestros habitantes. Para concluir con nuestra información, edil de Huejotzingo realiza gira de trabajo en la cabecera municipal y Atezcac, con una inversión de más de 300 mil pesos en obras que beneficiarán a toda la ciudadanía. Carlos Alberto Morales Álvarez, presidente municipal de Huejotzingo, dio el banderazo de inicio a la construcción de los baños de la Iglesia de la Soledad, así como el banderazo de inicio para el adoquinamiento del jardín y pintura del curato de la parroquia de Huejotzingo. Mientras que por otro lado, en Santa María Atezcac, se llevó a cabo el banderazo de inicio para la rehabilitación de la cancha de fútbol, con el objetivo de continuar impulsando el deporte dentro del municipio y juntas auxiliares. Finalmente, Morales Álvarez realizó un apoyo económico a la Iglesia Cristiana Getsemaní de aquella junta auxiliar, reafirmando el compromiso de su administración con los diferentes sectores sociales del municipio y de juntas auxiliares. Y con esta última nota, nosotros concluimos nuestra información de este día, este miércoles 7 de junio de 2017, invitándola a que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones, cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión. Y por supuesto, le recordamos seguirnos
en las redes sociales para que conozca más de la información que se genera a lo largo y ancho del municipio, de la región, dentro de lo estatal, nacional e incluso internacional. Y por supuesto también no deje de seguir la página de huejotzingotravel.com, en donde pues usted podrá conocer algunos de los comercios y servicios del municipio de Huejotzingo, de sus actividades principalmente gratuitas al aire libre, así como pues de algunos beneficios que en conjunto con los mismos comercios y servicios pues Huejotzingo Travel tiene para la ciudadanía. Así es que pues ahí está la información correspondiente y por supuesto nosotros nos despedimos invitándolo a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Por nuestra parte, y en esta ocasión esto ha sido todo, esto fue Noticias al Día.